Buenos días para todas las personas que nos acompañan. Es un gusto darles la bienvenida a la webinar Transformación de la Policía, de la Educación de la Policía, Camino Clave para el Cambio. Bienvenidos todos hoy desde la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de Colombia. Tenemos el gusto de contar con un panel de expertos en temas de educación policial. Nos van a estar hablando hoy y haciendo unos aportes muy importantes y significativos para que podamos entender la perspectiva, el futuro, el impacto de este tema. El objetivo principal de esta webinar es que podamos conocer las experiencias significativas en el ámbito nacional e internacional relacionadas con los procesos de transformación educativa que deben estar orientados al desarrollo de la profesión de policía. En este sentido, es nuestro alcance de esta webinar poder lograr identificar cada una de las características que describen la profesión de policía y su fundamento desde los procesos educativos. Entonces, quiero iniciar la presentación. Voy a contar un poco de quiénes nos acompañan hoy en nuestro panel de expertos. Inicio contándoles que nos acompaña la señora Brigadier General Jacqueline Navarro Ordóñez, directora nacional de escuelas. Voy a hacer un breve resumen de su trayectoria académica y su experiencia profesional. La General Jacqueline Navarro es administradora policial, tiene una especialización en seguridad y una especialización en gerencia educativa. Ha desempeñado importantes cargos dentro de la institución. El más reciente, antes de estar como directora nacional de escuelas, fue subdirectora de bienestar social, directora de incorporación, directora de la escuela provincia de Sumapaz y subdirectora de la escuela de cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander. Bienvenida, general. Si usted me lo permite, continúo presentando a los otros panelistas que nos acompañan esta mañana. Entonces, quiero darle la bienvenida desde San Juan, Puerto Rico, al doctor John Sanabria. El doctor John Sanabria es doctor en psicología comunitaria. Tiene una maestría en psicología comunitaria también y un pregrado en psicología. Doctor John Sanabria Rodríguez, bienvenido a esta casa de estudios y a este evento académico. También nos acompaña desde Honduras, Tegucigalpa, el señor comisionado Mesil Marín Aguilar Amaya. Él actualmente es miembro del equipo de la Dirección Nacional Antidrogas Oficial de Planta de la Academia Nacional de la Policía en su país. Es licenciado en Ciencias Policiales del Instituto Superior de Honduras y tiene una maestría en Currículo y Pedagogía Nacional de Francisco Morazán, la institución educativa. Tiene un doctorado en Educación en Políticas Públicas. Bienvenido, comisionado Mesil Marín Aguilar, ya a estos estudios. Y para cerrar con también este equipo tan interesante, panel de expertos, nos acompaña hoy desde el estado de Minas Gerais, en Brasil, el señor mayor Francis Albert Cota, quien tiene un doctorado en ciencias sociales, un doctorado en historia social de la cultura, maestría en educación y como profesión de base también es psicólogo. Él se ha desempeñado como subdirector del Centro de Investigación y Estudios de Posgrados de la Academia de Policía Militar de Minas de Gerais y ha desempeñado otros cargos muy importantes en la parte operativa en su cuerpo de policía. Bienvenido, Mayor Francis. Muy buenos días. Bueno, entonces damos paso para que nuestra anfitriona, la señora Brigadier General Jacqueline Navarro Ordóñez, nos dirija unas palabras introductorias. Muy interesante poder conectar cuatro ciudades o conectar América en tiempo real. Honduras, Minas de Gerais, San Juan, Puerto Rico y Bogotá, Colombia. Bienvenidos todos. Muchas gracias, general.
Bueno, muy buenos días. Dios y patria, nuestro lema nos lo da y nuestra institución. Darles de verdad un saludo muy especial en nombre de nuestro señor director general de la Policía Nacional, el general Jorge Luis Vargas Valencia, y todo el mando institucional y los policías que integramos esta institución. A nuestro licenciado John Sanabria, al comisionado Mestre Aguilera, al señor mayor Francis, mis pares, pues, en cada uno de sus países, Puerto Rico, Honduras, Brasil. En el marco de toda la transformación que se ha ido llevando a cabo, liderada por nuestro director, aparece nuestro componente educativo, que es el que hoy nos acoge para hablar. Vamos a entrar no a hablar de toda la transformación, sino de la educación y ese aporte que hace la educación como pilar fundamental de cualquier transformación. Si hay que transformar una institución policial o cualquier institución, debe partirse desde los procesos de educación, de la educación plasmada en una formación inicial, como la planteamos nosotros aquí en Colombia, desde la capacitación, esa educación continua y la parte del entrenamiento. Porque son esos cambios que se hacen a través de nuestras policías para poder llegar a obtener esos procesos fuertes, cimentados de los cambios de las instituciones. La Dirección Nacional de escuelas, y por eso vamos a iniciar un poco, aquí en Colombia se llama Dirección Nacional de Escuelas, con el propósito de que esto sea mucho más cercano al ciudadano, que el ciudadano entienda las dimensiones que tiene una institución al tener una dirección que se encarga de todos los procesos que inciden en los cambios estructurales del individuo. Vamos a cambiar desde el nombre, vamos a cambiar a ser la Dirección de Educación Policial, porque ese nombre que tenemos es interno, es para nosotros, lo entendemos nosotros, y este cambio cada día va a ser más el llegar, el ser más cercanos a los colombianos, y eso es lo que buscamos todas las policías. Creo que lo buscan ustedes, lo buscamos nosotros, en cada cambio, cada día estructurando líneas más fuertes en donde estemos más cerca de nuestros ciudadanos, y también que nuestras instituciones se comprometan con esa transformación de la educación para la mejora del servicio de policía, para ser cada día más, tener más condiciones para poder atender las necesidades de un país, de una sociedad que lo requieren en diferentes ámbitos. Este es el fin, pues, de generar, y hemos generado algunas estrategias, son 5 estrategias en todo este cambio de transformación y en este componente de nuestra educación, y uno de esos es el poder generar un cambio organizacional, un rediseño organizacional de la educación policial. Es optimizar nuestra estructura, optimizar nuestros procesos, nuestros procedimientos, facilitar los despliegues, hacerlo más sencillo, volver a lo simple, hacer un poco más plana nuestra estructura, de tal manera que con esto podamos lograr ser mucho más eficientes en esa gestión académica. Eso es parte de estos pilares que hemos ido generando para poder lograr nuestra transformación. Reformar la parte curricular en los programas de formación inicial, de ascenso, en toda esa alineación curricular desde la formación inicial hasta en los 2 niveles que tenemos, tanto del nivel ejecutivo como de nuestro nivel directivo, el poder llegar alineados y en algún momento tener convergencias precisamente por las funciones de cargos. Porque hay algún momento en que las funciones de un oficial y un mando ejecutivo se unen en cargos, especialmente cuando se habla aquí en Colombia como un comandante de un sitio, de un municipio, de una región. Entonces es como toda esa alineación nos lleva
a poder lograr unir un poco las carreras para lograr los propósitos de nuestros cargos institucionales y alinear toda esta parte del plan de carrera que nos permita generar habilidades, destrezas que son necesarias y para responder a los propósitos de nuestra institución para las demandas de una ciudadanía. Es importante resaltar que la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Escuelas, viene siendo reconocida nuestros programas y como una institución universitaria desde 1970, pero que venimos en un proceso de profesionalización desde 1912, cuando aparecen todos nuestro primer curso, donde empezamos a hablar de profesionalización, donde empezamos a generar toda esa alineación con nuestro Ministerio de Educación para poder lograr que nos sean reconocidos nuestros programas avalados no solamente hacia la nacionalidad policial, sino hacia sus parámetros de la educación colombiana en cuanto al reconocimiento de toda esta actividad o elementos, a estos elementos que nos llevan no solamente a la misión, sino a esos estándares académicos, a estar acreditados permanentemente, a ser reconocidos y a buscar la calidad educativa. Siempre buscando la calidad, sin olvidarnos, y este es un punto muy importante de la transformación, que no solamente nos alineamos a la calidad educativa en cuanto a los parámetros de nuestro Ministerio de Educación, sino que tiene que ir paralelamente cumpliendo los estándares para mejorar el servicio de policía. Ese servicio de policía que es el que, al cual nosotros nos debemos como educación policial. La promoción y desarrollo de nuestros docentes policiales e instructores, donde le vamos a empezar a dar el valor no solamente al docente, a ese docente catedrático, a ese docente policial, sino aparece y va a aparecer muy fuerte el reconocimiento al instructor, a la instrucción en esos programas y todo lo que va a llevar del aula a la práctica, ese entrenamiento fuerte y esas personas que dan ese entrenamiento que en nuestra institución no estaban dados en la parte de la carrera docente y ahorita empiezan a ser muy fuertes en este desarrollo de mejorar todo lo que es la calidad educativa hacia lo que es el desarrollo de las competencias que nos permitan que el policía no solamente sepa, sino que sepa hacerlo muy bien por ese entrenamiento. Que piense articuladamente. La caracterización del entrenamiento es otro de nuestros pilares, como se los decía ahorita, se diseñará un modelo de entrenamiento policial bajo estándares muy profesionales y adecuados que conecten con toda la necesidad institucional, pero que a la vez cumplan con todos y cada uno del ejercicio de temáticas como uso de la fuerza, derechos humanos, procedimientos policiales, atención al ciudadano. Falta uno. Derechos humanos, atención al ciudadano y procedimientos. La parte de procedimientos policiales. De pronto lo numeré mal. Y es buscar cómo estos cuatro, esas cinco temáticas se alinean no solamente en los conocimientos, sino, repito, en ese pensamiento articulado del policía, en que no demos temáticas independientes, sino que haya un momento en que se articule ese conocimiento para que cuando el policía proceda, piense articuladamente en el desarrollo del procedimiento que está realizando. Desde cómo atiende al ciudadano, desde cómo transversaliza toda la temática de derechos humanos, pero que también cómo en algún momento pudiese requerir el uso de la fuerza para poder llegar a atender un caso que sería la última. Y tenemos también todo lo que es la parte de actualizar toda nuestra doctrina educativa policial.
Eso es un proceso que lo estamos haciendo permanentemente. ¿Cómo vamos a entrar? Estamos entrando en todo este proceso de transformación, pues nos lleva a que toda la doctrina de nosotros va a tener que ser actualizada, pero mucho más práctica, una doctrina mucho más dada no solamente a los que manejamos la educación policial, porque nuestra terminología educativa no es de conocimiento de todo el mundo, sino cómo la hacemos para que no la entendamos solamente nosotros los que trabajamos en educación, sino que la entienda el mando, la entienda la línea directiva, la entienda el policía y sepa qué es lo que buscamos con todos nuestros procesos y en especial en la Policía Nacional, nuestros procesos de formación, capacitación y entrenamiento. Para mí ese sería ese abrebocas de contarles qué es la transformación que estamos llevando en la Policía Nacional, especialmente en la educación policial. Y bueno, aquí ya le doy la palabra al doctor Fernando Morales, quien va a ser la persona que nos va hoy aquí a dar la pauta para poder entrar en esta charla tan importante en este momento de académico de aporte para la transformación de nuestra Policía Nacional y especialmente de la educación policial de todos los integrantes de la institución policial de Colombia. General, muchas gracias. Unas palabras y una apertura, un marco conceptual y teórico muy interesante el que usted nos plantea. Quiero antes, pues para las personas que recién están llegando a esta transmisión, a esta webinar, recordarles que es la transformación de la educación policial, camino clave para el cambio, el que hoy como eje temático nos reúne en este encuentro sincrónico, donde estamos enlazando a todo el continente americano prácticamente. Hoy tenemos participantes desde Honduras, desde Brasil, desde Puerto Rico y desde Colombia. Bienvenidos a todos los que nos acompañan y convergen en este proceso, que tienen interés por conocer y profundizar más sobre la educación policial, sobre la transformación que está teniendo las policías o los cuerpos de policías de América y el Caribe. Y ello, como reflexionaba la general Jacqueline, de una manera muy acertada, muy asertiva, entendiendo e interpretando un poco la realidad, nos plantea desafíos similares, desafíos muy paralelos a sociedades que son homogéneas. Y entonces la opinión y estos tanques de pensamiento son importantes porque nos ayuda a contrastar y a reflexionar sobre ello. Entonces, todos bienvenidos. Quiero contarles que lo que sigue a continuación es desarrollamos tres interrogantes dentro de este marco que nuestra anfitriona hoy nos invitaba para poder explorar precisamente sobre esa transformación de la educación policial. Entonces, la metodología que vamos a usar para el conocimiento de todos, tenemos tres interrogantes principales sobre los que va a gravitar el desarrollo de esta webinar. Vamos a darle a cada ponente 5 minutos para el desarrollo de su idea, para que pueda resolver este desafío, este primer interrogante. Entonces, en ese orden de ideas, la primera pregunta quiero mantener la dinámica de la caballerosidad que nos significa a todos en América Latina y general. La quiero invitar a que usted tenga la gentileza y la amabilidad de ayudarnos a dilucidar este interrogante que dice así para todos. Nos interesa conocer qué características de la educación se destacan en su institución como estrategia para el fortalecimiento de la profesión de policía. Entonces, general Jacqueline, iniciamos con usted. Muchas gracias, muy amable. Bueno, iniciamos con la pregunta que nos lleva a contarles un poco
¿Qué es la dirección, nuestra Dirección Nacional de Educación? Como se los decía anteriormente, es una institución universitaria que ha sido reconocida ya hace varias décadas, en donde nuestros programas, como el programa que identifica la formación de nuestros oficiales de la Policía Nacional, que es nuestro administrador policial, que siempre y se está buscando esa alineación para las necesidades del servicio y el direccionamiento y el liderazgo y la planeación de todo lo que es el desarrollo de la actividad policial, de los esquemas que se requieren en cualquier región del país, sabiendo y teniendo en cuenta que país es Colombia es un país diversificado, un país culturalmente diferente de punta a punta, en donde requiere que nuestros hombres y mujeres policías, especialmente hablando ahorita del tema de nuestros oficiales, tengan la posibilidad de tener las herramientas necesarias para poder lograr atender el servicio de policía desde todo el desarrollo de esa planeación, de esa organización, de ese liderazgo, para poder asumir los retos tanto nacionales como regionales que tiene la Policía Nacional, bajo esa profesionalización, esa profesión de policía, ese administrador policial que es el que los sustenta, ese conocimiento y esa acreditación para poder lograr ese reconocimiento que se tiene institucional. Pero, se lo decía antes, alineamos desde el reconocimiento de como universidad, pero como programa de los entes educativos. Y así todo el desarrollo que tenemos también de nuestro otro nivel, que empieza en el nivel de patrulleros, en donde este nivel de patrulleros está dado dentro de lo académico, no del título, del grado que se asume, sino dentro del desarrollo de la profesión con un técnico profesional en servicio de policía. Ese técnico profesional en servicio de policía busca el desarrollo de competencias en la parte humanística, en la parte jurídica, pero también en el desarrollo de unas competencias y habilidades también blandas que se buscan en el oficial para poder lograr no solamente tener un joven con conocimiento, sino con elementos y habilidades que lo lleven a poder atender y lograr tener un acercamiento permanente a esa comunidad que está trabajando y a esa atención en el servicio de policía. Son estos dos programas los que nos caracterizan en esa formación inicial, administrador policial, técnico profesional en servicio de policía. Y después viene ese desarrollo de esos cursos de ascenso que según cada uno de los niveles que se van desarrollando, que se van dando en el grado, pero también en los cargos, pues se desarrollan en nuestros cursos de ascenso que llevan toda esa alineación curricular para poder llegar a desarrollar todo lo que es las habilidades que pueden llevar a un joven policía a tener y atender esos cambios, tanto sociales como culturales y económicos de un país, porque eso es parte de lo que hacemos como Policía Nacional. Tenemos también todo el desarrollo, esto lo desarrollamos en una escuela de oficiales y lo desarrollamos en 13 escuelas a nivel país, en donde a la fecha tenemos en formación de patrulleros, 10.500 patrulleros en 3 escuelas a nivel país. Y en una escuela de formación de oficiales donde tenemos 700 oficiales que se están preparando en los 3 años para poder egresar como administradores policiales. Último minuto, general. Minuto. Y todo este engranaje cuenta también con todo el desarrollo de la educación continua, esa educación continua que está desarrollada en la capacitación, pero también en el desarrollo del entrenamiento para poder generar las competencias necesarias para poder cumplir no solamente el desarrollo de ese servicio de policía a la calle de nuestro cuadrante, de nuestras regiones, sino también en nuestras especialidades como investigación criminal, inteligencia, todo lo que es la dirección, nuestra dirección de protección que maneja infancia y adolescencia, ecología, turismo,
y todas nuestras direcciones que nosotros, la Dirección Nacional de Escuelas, tiene y tiene la capacidad de lograr entrenar y dar las habilidades necesarias para que estos hombres puedan incorporarse a estas especialidades ya con unas competencias definidas para los cargos que van a desarrollar en cada una de las actividades. Porque la formación de nosotros, la inicial, es general, es básica, ya para poder ingresar a algo que necesita una experticia diferente, se tiene que hacer a través de nuestras 9 escuelas, como son nuestros pilotos, los de protección, y los carabineros, y esto, todo esto viene en un desarrollo de unos programas que llevan al desarrollo de la profesión, no solamente hacia lo que es el servicio al ciudadano primario, ¿cierto?, el de la atención, sino el especializado que nos lleva a contar Dirección Nacional de Escuelas con 29 escuelas a nivel nacional para poder lograr el desarrollo de esa profesión para poder atender las necesidades de nuestra institución. Y tenemos un componente para terminar, 2 centros de instrucción muy importantes, que es el del Amazonas y el de la Guajira, donde trabajamos toda la parte de la inclusión de nuestras etnias indígenas, para poder lograr hacerlos partícipes de nuestra Policía Nacional en los diferentes lados, tanto en el nivel directivo como en el nivel de patrulleros y nuestro nivel ejecutivo. Esa es parte como de cómo se desarrolla nuestra educación en Colombia a través de la organización que tenemos. General, muchísimas gracias. Creo que nuestro auditorio, que ahorita supera más de 250 personas, van entendiendo, van recibiendo una información muy particular de lo que está sucediendo y cómo viene ese proceso de transformación en la policía colombiana. Muchísimas gracias por sus apreciaciones. Creo que esto nos invita ya a reflexionar en particular, pero pues evidentemente hay otros puntos de vista que nos van a nutrir y nos van a enriquecer esta visión. Quiero saludar en la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, al doctor John Jairo Sanabria Rodríguez. Doctor Sanabria, buenos días. Buenos días. Doctor Sanabria, ¿usted ya tiene su video activado? Sí, señor. Ok, doctor. Saludarlo muy especialmente aquí desde Bogotá. Usted se encuentra en San Juan. ¿Qué horas son en San Juan, doctor Sanabria? 10:29 de la mañana. 10:29, aquí tenemos una hora, estamos una hora atrás, y un poco la dinámica y lo que nos permite el tiempo y la tecnología unirnos y enlazarlos. Doctor Sanabria, voy a permitirme repetir la pregunta para refrescar a nuestros asistentes sobre qué estamos disertando. La pregunta es, doctor Sanabria, ¿qué características de la educación se destacan en su institución como estrategia de fortalecimiento para la profesión de policía? Bienvenido, doctor Sanabria, muchas gracias. Gracias, buenos días. Sí, en Puerto Rico, para la formación de policías, combinamos, como menciona la general, el desarrollo de competencias, pero para, en el desarrollo de competencias se entiende el desarrollo del conocimiento como base, luego el desarrollo de destrezas para la aplicación de esos conocimientos y el pensamiento crítico, el juicio de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los cadetes, de los policías, cuando completan su formación, en la ejecución correcta, a tiempo, precisa de esas destrezas. Entonces, la competencia requiere el conocimiento, la destreza y el pensamiento crítico para ejecutarlo correctamente. Ahora, las destrezas en la formación policial se pueden desarrollar correctamente y se fortalece la policía luego de revisar cuál es el perfil de ese policía que queremos y cuáles son las responsabilidades que debe ejecutar cada uno de esos policías. Como menciona la general, no es lo mismo un patrullero que un ejecutivo y no, que un supervisor, y no es lo mismo un supervisor en un área general de patrullaje que un supervisor en un área especializada. No es lo mismo un patrullero en una función general de policía, de vigilancia y protección tradicional, que un patrullero en una área especializada y que tenga que trabajar con antidrogas o que tenga que trabajar con control de disturbios.
Y para eso, en la universidad en Puerto Rico, como hemos hecho el desarrollo de la profesionalización del policía, fortalecerlo, nuestro lema ha sido menos es más. Y para el patrullero que va a trabajar de forma general, limitar el abanico de competencias que queremos enseñar y en vez de trabajar con 40, 50 competencias, limitarlo a unas pocas competencias que se puedan desarrollar una y otra vez y practicar una y otra vez. Y en vez de distribuir el tiempo en el desarrollo de 200 conceptos y 50 destrezas y 50 competencias, trabajarlo 20, 15 competencias que el estudiante, el cadete, el policía pueda ejecutar y requiera a diario. Ya para especializaciones, para trabajo más dedicado a una labor particular, tendría que ir a otro curso posterior para el desarrollo de esos conocimientos, de esas destrezas, de esas competencias, pero la formación inicial para ser fuerte a ese policía, enfocarse en lo mínimo necesario. El alcance de la ejecución del policía es tan amplio que podemos tener desde tránsito hasta antinarcóticos, control de disturbios, y no podemos esperar que un profesional conozca todas esas áreas y se ejecute exactamente igual en todas esas áreas desde la formación inicial. Por eso, menos es más, desarrollando un perfil de ese policía bien claro, bien concreto, que nos permita tener pocas competencias con unos conocimientos, destrezas bien delineados, que nos permita trabajar sobre lo mismo muchas veces, mucho tiempo, dándole la oportunidad de practicar, repasar, ser corregido, de manera que cuando complete su formación tenga bien afinadas esas destrezas, esas competencias. Doctor Sanabria, muchísimas gracias. Usted muy justo con el tiempo. Gracias, muy amable. Creo que usted decía, aquí la gran mayoría que estamos participando, tenemos la experiencia aparte de la gestión educativa también, la docencia educativa. Y le agradezco la economía y lo puntual de sus palabras. Entonces quisiera darle la bienvenida a este foro nuevamente al señor comisionado Mesil Marina. Comisionado, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando, y también a nuestros colegas que estamos compartiendo este webinar, un tema tan importante. Comisionado, usted se encuentra ahorita en la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Sí, así es. Estamos en la ciudad de Tegucigalpa y me voy a adelantar. Son las 8:34 a.m. Miren qué tremenda conclusión. Tenemos casi 3 horas de diferencia en usos horarios en esta webinar. Y un poco las ventajas de las tecnologías, ¿no? Reflexionando cómo las tecnologías vienen uniendo pueblos y facilitando procesos. Y creo que empezamos a encontrar unas características comunes en las reflexiones que están haciendo nuestros panelistas. Señor comisionado, usted conoce la pregunta, quiere que se la vuelva a repetir o inicia usted con la respuesta. Bueno, inicio con mi participación. Gracias, comisionado. En efecto, sí compartimos algunos de los criterios que han sido expresados por los dos panelistas. Sin duda alguna, el tema de educación policial es una construcción de bases en la que puede sustentarse la profesión de policía. Sin embargo, desde nuestra perspectiva en Honduras, y sé que decir también puede ser validado por el doctor John Sanabria, que nos visitó y que conoció nuestro sistema. Sin embargo, hoy no podríamos estar hablando de esta experiencia en Honduras, de haber logrado hacer un proceso de reforma de la educación policial desde una perspectiva integral, porque hay que tener los antecedentes previos que datan desde el año 2010 y que se extienden inclusive hasta el año 2017. La Policía Nacional de Honduras, en ese momento, por demanda de la sociedad, enfrentaba una crisis de violencia y criminalidad que llegó a registrar una tasa de 86.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Y eso ya
tenía una y planteaba una necesidad de focalizar esfuerzos desde los tomadores de decisión del más alto nivel del país. Por otro lado, comisiones como de la Policía Nacional de Colombia, como comisiones de la Policía Nacional de Chile, también nos visitaron en ese tiempo. Asimismo, contábamos con un examen del Sistema Nacional de Seguridad, o sea, no solamente la Policía Nacional, que fue elaborado por expertos que la Oficina de Seguridad Multidimensional de la OEA nos habían visitado. Por otro lado, desde una visita y un apoyo de la cooperación suiza, también se diagnosticó específicamente el tema de educación policial. Y en ese sentido, tanto el Banco Interamericano de Desarrollo como la OEA, todas estas comisiones y finalmente el propio interés de país, nos llevó a replantearnos que era necesario focalizar esfuerzos en el sector seguridad y justicia, priorizando lógicamente el tema de la educación policial, que surge posteriormente a un proceso de inclusión de la planificación estratégica como una gran herramienta. En ese sentido, y ante esta crisis, que se hace acompañar por expertos y por ciudadanos honorables de la sociedad civil, es cuando iniciamos el desarrollo de esta implementación de un plan que llevó en primer lugar a todo un proceso de reforma de la institución policial que dejó por fuera más de 5.000 miembros de la Policía Nacional. De ahí plantear prácticamente un nuevo reto para la nueva educación policial que tendría que fundarse. En ese sentido, coincidentemente con algunas causas y debilidades que se habían encontrado en los diagnósticos, nuestro trabajo de análisis fue encontrar correctamente cuáles eran las debilidades, específicamente en esta materia del sistema educativo policial, porque también estaba aunado a las prácticas obsoletas de nuestros funcionarios en el servicio policial. En ese sentido, implementamos, por un lado, entender correctamente que teníamos una nueva base jurídica policial, teníamos también los elementos necesarios para crear una nueva Policía Nacional en Honduras. Es así que desde la búsqueda de la confianza ciudadana se plantea una reforma integral del sistema de educación policial con un postulado epistemológico: la construcción de una nueva identidad profesional policial. En ese sentido, se ampara todo el trabajo que hemos construido. Por primera vez, Policía Nacional de Honduras define para largo tiempo una política educativa que tiene 10 líneas estratégicas, que más o menos ya da la ruta hacia dónde debe girar en los siguientes años la educación policial en Honduras. De aquí resulta una serie de características que más adelante, con las siguientes preguntas, vamos a ir ahondando más en estas explicaciones. Sin embargo, esta nueva identidad profesional policial tiene características como la flexibilidad en el servicio, más democrática, una línea de fortalecimiento en los derechos humanos, tanto al interno como al externo, ya en aplicación de los procedimientos y en el servicio a la ciudadanía, y lógicamente una policía más amigable con la comunidad. Y no solamente porque la nueva ley orgánica de la policía había declarado que el nuevo servicio de la Policía Nacional en Honduras es bajo la filosofía comunitaria, sino que hoy se puede ver diagramado, lógicamente, en toda la política educativa que hemos implementado. Es así que, nuevamente reitero, la educación policial es donde se construye y se renueva la profesión de policía. Comisionado, muchísimas gracias. Empieza usted a esbozar algunos elementos supremamente interesantes a partir de los procesos de cooperación internacional para fortalecer la educación, la necesidad de ser inclusivos y la constante de la planeación estratégica y la gestión estratégica. Es muy interesante lo que usted afirma acerca de la depuración y esos procesos que están relacionados íntimamente con lo que pasa en nuestras sociedades en América Latina y el Caribe. Muchas gracias y claro que sí, con toda seguridad vamos a desarrollar los siguientes interrogantes que vamos a resolver. Quiero entonces, para completar en esta primera sketch con nuestro panel de expertos
invitar al mayor Francisco Albert Cota, que nos acompaña hoy desde Minas de Gerais, en Brasil. Mayor, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Acá en Minas Gerais, son 2 horas adelante. Bárbaro, entonces ya nuestro amplio horario, espectro de usos horarios, se amplió a casi 5 horas. Sí. Muy interesante. Nosotros tenemos aquí las 9:42 de la mañana, entonces usted está ya sobre la, ya casi sobre el mediodía, más o menos, ¿verdad? Verdad, verdad. Ok, Mayor, bienvenido. Quiero refresco la pregunta para nuestros participantes, para nuestros seguidores, para las personas que asisten a este webinar. Estamos indagando sobre las características de la educación que se destacan en su institución como estrategia para el fortalecimiento de la profesión policial. Entonces, tiene usted la palabra para que disertemos sobre este aspecto, intentando resolver este interrogante tan interesante. Mayor, adelante, por favor. Muchas gracias. Nos sentimos muy honrados la invitación y agradecidos por la oportunidad de compartir las trayectorias y procesos de formación profesional de la Academia de Policía Militar de Minas Gerais. Nuestra policía es la más antigua del Brasil, fundada en 1775. En Brasil, la burocracia estatal, con sus normas y límites profesionales, fue preponderante en la estructuración y validación de las profesiones. El Estado, en gran medida, propició la profesionalización ofreciendo formación técnico-científica y estableciendo el reconocimiento o no de un oficio como profesión. En el caso de la policía militar, el Estado asumió un papel aún más relevante, ya que como parte de estructura burocrática, la policía está completamente sujeta a su control. El diploma, licencia y el mandato son herramientas para el ejercicio de la profesión. El primer paso es el reconocimiento social de la policía como profesión, es indispensable para el funcionamiento de una sociedad democrática bajo el Estado de Derecho. Entonces, las características de educación para fortalecimiento de la profesión policial son 4 características. La primera característica es la mejora de las rutas de formación y la definición clara de cada nivel de acuerdo con las habilidades requeridas para el puesto. Este proceso condujo a una redefinición de los componentes curriculares de los distintos cursos de formación y especialización. La segunda característica es la formación profesional de nivel educativo superior, con reconocimiento de cursos realizados por órganos reguladores de la educación superior, como en el caso brasileño, el Ministerio de Educación a nivel federal y el Departamento de Educación del Estado a nivel estatal. La tercera característica es el requisito de admisión a la carrera policial de formación universitaria. En caso de los oficiales, los gestores de la institución, la formación en derecho y para el personal alistado, los más variados cursos de educación superior. La cuarta característica es la creación, desarrollo y mantenimiento de centros de investigación y posgrado con investigación básica aplicada que permitan la solución de problemas de la actividad policial y posibiliten la ejecución de la docencia, investigación y extensión. Es necesario alinear estas actividades características en el plano estratégico y en plano de desarrollo institucional. Muchas gracias. Mayor, muchas gracias. Muy interesante. Aquí creo que podría uno
llegar a pensar que hay elementos que son transversales y otros son diferenciadores. Usted nos invita a reflexionar sobre los procesos históricos de formación de nuestros cuerpos de policía, sobre esas necesidades del conocimiento social de la profesión de policía, que es indispensable, además de estrategias interesantes de gestión académica, como un poco lo han reflexionado nuestros otros invitados, desde la especialización del conocimiento, desde el desarrollo de destrezas, habilidades y competencias necesarias para proceder dando respuesta a las directrices de cada institución, pero también a las necesidades sociales que tiene cada uno de nuestras naciones, de nuestros países. Muy interesante estas cuatro características y me quedo con la idea de esta necesidad de crear, de hacer desarrollo, fortalecer el desarrollo de la investigación básica aplicada. Me gusta la idea por el tema de la investigación, a eso dedico las horas de mi vida. Y me interesa mucho y me parece muy importante, aquí empezamos a triangular información muy interesante, que creo que le está dejando a nuestros asistentes a este webinar aspectos relevantes para pensar en que sí es posible la transformación, en que es una necesidad y que es una dinámica de cambio constante. Entonces quiero agradecerles, pero definitivamente tenemos que seguir ahondando en otros aspectos. Y ustedes, muchos, hablaron de competencias, de destrezas, de habilidades, de fortalecimiento, de conocimiento. Entonces, en ese sentido, surge un interrogante que quiero que ahora quiero invitarlos a abordar, y es el siguiente: ¿qué competencias se deben priorizar durante el proceso educativo para el fortalecimiento de la profesión policial? Les propongo, vamos a iniciar con el mayor para que nos dé su respuesta, mayor Francis Albert, para darle el uso de la palabra y aprovechar. Entonces, Mayor, lo escuchamos, cuéntenos su opinión, sus reflexiones sobre este interrogante. Gracias, Mayor. Gracias. Hay que tener en cuenta la centralidad del mandato policial, especialmente el uso de la fuerza, para que ejecute con legitimidad, legalidad y consentimiento. En Brasil, en la Academia de Policía Militar de Minas Gerais, se observan los lineamientos emitidos por la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, especialmente los contenidos en la matriz curricular nacional para acciones de capacitación profesionales en la área de seguridad pública. Se parte de cuatro pilares de la educación propuestos por la UNESCO. El primero, aprender a aprender. Lo segundo, aprender a ser. Lo tercero, aprender a ser. Cuarto, aprender a vivir juntos y con las dimensiones del conocimiento. Saber, saber hacer y saber ser. La competencia se entiende como la capacidad de movilizar conocimientos para actuar en diferentes situaciones de la práctica profesional policial, en las reflexiones antes, durante y después de la acción, que fomentan la autonomía intelectual del policial. Las competencias se clasifican en tres grandes grupos, en función de las dimensiones de los conocimientos: cognitiva, operativa y actitudinal. Las habilidades cognitivas son aquellas que requieren el desarrollo del pensamiento a través de la investigación y organización del conocimiento. Permiten a los agentes de la policía pensar de forma crítica y creativa, tomar una posición, comunicarse y ser conscientes de sus acciones. Las habilidades operativas son aquellas que permiten la aplicación de los conocimientos teóricos en una práctica responsable, reflexiva y consciente. Las habilidades actitudinales son aquellas que tienen como objetivo estimular la percepción de la realidad a través del conocimiento y el desarrollo de potencialidades individuales, conciencia de su persona e interacciones
con el grupo, la capacidad de vivir en diferentes entornos, familiar, profesional y social. Las competencias para los policías se elaboran a partir del estudio profesional y mapeo de competencias realizado con un grupo de trabajo, conformados por policías que elaboran áreas comprendidas en las disciplinas que componen a nuestra malla curricular de matriz curricular nacional. El término, la matriz plantea la posibilidad de una disposición no lineal de elementos que pueden representar la combinación de diferentes variables, lo que significa que la matriz curricular nacional expresa un conjunto de componentes a combinar en la elaboración de currículos específicos al tiempo que brinda oportunidades para hablar respecto por las diversidades regionales, sociales, culturales y políticas existentes en el país. Muchas gracias. Mayor Francis, muchas gracias. Muy interesante. Le damos las gracias al mayor Francis Albert Cota, que nos está acompañando desde Minas Gerais, en Brasil. Muy interesante y esta caracterización o esta diferenciación de esas competencias y este enfoque tan especial y particular referente a lo cognitivo, lo operativo, lo actitudinal, muy interesante. Entonces quiero trasladar nuestro interrogante al doctor John Jairo Sanabria Rodríguez, que nos acompaña desde San Juan, Puerto Rico. Doctor Sanabria, me permito repetir la pregunta: ¿qué competencias se deben priorizar durante el proceso educativo para el fortalecimiento de la profesión de policía, en su opinión? Muchas gracias. En Puerto Rico nos hemos enfocado en el pensamiento crítico, la comunicación y la actitud de servicio. Gracias al mayor, que ya nos dio una clase magistral sobre cómo conceptualizamos las competencias desde la educación, que es exactamente el modelo conceptual que nosotros trabajamos acá. Entonces me puedo saltar esa parte. El pensamiento crítico es fundamental para el policía, porque a todos los niveles, desde el patrullero hasta los más altos niveles de supervisión, toman decisiones independientes de forma autónoma y reportan posteriormente las decisiones que tomaron y por qué tomaron esas decisiones y el resultado de las acciones que tomaron. Así que desde patrullar en una dirección o en otra, intervenir con un ciudadano o no intervenir con ese ciudadano, detener un vehículo o no detener un vehículo, constantemente los policías están tomando decisiones y es importantísimo desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico de qué situación estoy enfrentando, cuál es mi responsabilidad ante esta situación y cuáles son las destrezas, los equipos que debo utilizar, los pasos que debo utilizar para hacer esta intervención. Ese pensamiento crítico no se puede desarrollar en el vacío, sino que tiene que tener una base de conocimiento, y esa base de conocimiento empieza con el conocimiento legal, tecnológico y social. El conocimiento legal le da la base al policía para poder intervenir. ¿Por qué puedo intervenir? ¿Qué sustenta mi capacidad para intervenir en esta situación? ¿Hasta dónde puedo intervenir en esta situación? El conocimiento tecnológico le permite entonces utilizar las herramientas adecuadas, desde el radio hasta el arma de fuego, para el vehículo, para ejecutar correctamente una intervención. Y el conocimiento social también le da la base, más allá de la legal, para saber qué es lo que está pasando en su comunidad, qué es lo que necesitan los ciudadanos, qué es lo que necesita el Estado en ese momento para responder correctamente. Entonces, la primera competencia muy importante que nosotros desarrollamos es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico se desarrolla paso a paso, poco a poco, con tomas de decisiones sencillas sobre intervenir o no intervenir, hasta decisiones complejas de uso de la fuerza y cómo tomar decisiones de uso de fuerza letal, por ejemplo. Pero la competencia base es la misma, es toma de decisiones, pensamiento crítico para la toma de decisiones tan sencillas como por dónde patrullo, intervengo o no intervengo con este vehículo, intervengo o no intervengo con este ciudadano, hasta uso de fuerza letal. La base es la misma, pensamiento crítico para la toma de decisiones. La otra competencia que es muy importante para el personal de la policía es la comunicación, porque no solamente es actuar de forma correcta, evaluar correctamente una situación y luego tomar la decisión correcta, sino también
explicar, describir, justificar su intervención, justificar su actuación, tanto ante sus supervisores como ante un tribunal, un juez, como ante sus supervisores. El policía tiene que explicar por qué hizo lo que estaba haciendo y en ocasiones tiene que explicárselo a la prensa, en ocasiones tiene que explicárselo a su comunidad o en la misma intervención con un ciudadano tiene que dar comandos verbales, tiene que dar instrucciones claras. Así que dos competencias que van de la mano son el pensamiento crítico y la comunicación. Ahora, bien importante, pero eso vamos a hablar en la tercera pregunta, esto no se desarrolla en el vacío, hay unos conocimientos base y hay un modelaje por parte de supervisores y de profesores que le permiten al estudiante el desarrollo de estas destrezas. Doctor Sanabria, muchas gracias. Creo que usted nos pone a reflexionar y a pensar sobre uno de los elementos más importantes en todo proceso educativo, el desarrollo de pensamiento crítico, y no solamente aplica para la educación policial, sino aplica per se para toda la educación. Muy interesante y con toda seguridad sí, los siguientes interrogantes van a poder seguir desarrollando y elaborando esas ideas. No reconocí en la anterior pregunta esa acepción que usted nos dijo que muchas veces menos es más, y al relacionarla con estas dinámicas de la comunicación, el pensamiento crítico dentro de los ámbitos de lo legal, lo tecnológico y lo social, cobra un valor sentido y una relevancia muy importante en el proceso de formación y educación de los policías. Bueno, quiero darle el uso de la palabra, invitar a la general Jacqueline Navarro, general, para que usted nos comparta sus apreciaciones también para este interrogante. Lo repito, yo sé que ustedes lo conocen, pero para nuestro público asistente, para las personas que nos están siguiendo ahorita a través de Teams y a través del Facebook Live que estamos transmitiendo, les quiero contar, estamos enlazando cuatro ciudades, 5 horas de diferencia en nuestros usos horarios. Estamos desde San Juan, Puerto Rico, con el doctor Sanabria, desde Tegucigalpa, Honduras, con el comisionado Mesín Marín Aguilar, desde Minas Gerais, con el señor mayor Francis Albercota, y desde Bogotá, Colombia, nuestra anfitriona, mi general Jacqueline Navarro. Mi general, entonces quiero darle el uso de la palabra, repito la pregunta: ¿qué competencias, general, se deben priorizar durante el proceso educativo para el fortalecimiento de la profesión policial? Bueno, muchas gracias a mis antecesores. Estamos viendo cátedra aquí de todo lo que son esos componentes de nuestras competencias y comentarles que pues todo nuestro modelo es desarrollado en competencias. Lo veo que en las otras policías y en los que nos acompañan hoy es igual. Es ese desarrollo permanente de competencias desde que el joven policía hace su proceso de selección, viene con algún desarrollo porque en sus policías también hay un componente en que ingresan con algunos niveles técnicos, tecnológicos y universitarios al ingreso a nuestra formación inicial, y creo que eso pasa en todas las policías. Sin embargo, la profesión de policía requiere de unas habilidades y de unas destrezas que hacen que el policía sea cada día más competente para asumir tanto unas responsabilidades como la autoridad que se le delega en su actividad de policía. Esas habilidades primordiales o esas competencias primordiales que debe tener en el relacionamiento, que es la primera, el relacionamiento con el ciudadano, debe ser la escucha, el manejo de conflictos, no solamente el manejo, sino la resolución del conflicto y el desarrollo de esas habilidades blandas que es la inteligencia emocional. ¿Cómo nosotros desarrollamos en ese individuo no solamente el saber hacer, sino ese ser que es importantísimo y más en la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy en todo el mundo? Esas son algunas de las habilidades que debemos priorizar, pero además debemos desarrollar esas destrezas que se requieren que un uniformado pueda dar el manejo de los elementos que se le asignen para el servicio. Todos esos elementos y esas destrezas que debe tener para el uniforme y todos sus elementos, lo hablaban ahorita, el vehículo, todo eso, que son esas destrezas que permanentemente debemos trabajar en el hombre y la mujer policía
para poder tener esos niveles de responsabilidad de los cuales ya se hablaba y a lo que apuntamos todas las policías. Estamos trabajando en toda esta actividad de esa alineación. Creo que es parte del componente policial siempre trabajar para que todos estos elementos se alineen y podamos desarrollar habilidades, destrezas en el diario vivir de nuestros policías, en que ese diario sea parte de ese desarrollo, que cada día se fortalezca, que salgan con un mínimo, pero que lleguen a unos máximos, que permanentemente se estén evaluando, verificando, acompañando, desarrollando, para que no se pierdan. Y esto, pues, además, viene acompañado de todo el desarrollo de una supervisión y de un control que se haga a este seguimiento del servicio de policía, porque es parte de lo que tenemos que hacer, no solamente el entregarles a ellos esos elementos, sino en general en algunos niveles ya de los niveles policiales, esa supervisión y ese control permanente para poder lograr ser lo suficientemente conocedores, pero también no ser inferiores a las necesidades que tienen cada una de las comunidades donde laboren. Muchas gracias, General Jacqueline. Muy interesante y creo que nos queda algunos aspectos que quiero resaltar de su intervención. La necesidad del buen relacionamiento con el ciudadano debería ser transversal para todo cuerpo de policía. Esas dinámicas de escucha activa, la capacidad que tiene que tener el policía de cualquier sociedad de intervenir, resolver conflictos y principalmente de poder usar esos medios con los que dispone para prestar esos servicios de seguridad, de convivencia, alineándolos al diario vivir. Me gusta su apreciación de que la educación aporta en unos mínimos, pero también es un proceso que va increciendo y llega a unos máximos muy interesantes. Creo que de alguna manera empiezan a haber unas convergencias también, claro, definitivamente. Bueno, doctor Morales, como lo dije en mi primera intervención, lo importante de toda la formación del policía y cuando empieza a entrar el entrenamiento como parte primordial de esa formación inicial, pero también de esa formación que va haciendo cada día más fuerte, que va logrando generar estándares dados para el proceder, es ese pensamiento que el doctor Sanabria nos lo hablaba como ese pensamiento crítico, ese pensamiento articulado, en donde el hombre, la mujer policía, piensan de manera articulada en el momento en que se presenta esa situación, ese caso de policía, ese momento de verdad en donde tiene la capacidad de articular su conocimiento para proceder en línea con lo que deba hacer en la atención de ese caso para poder lograr satisfacer las necesidades, pero también dirimir alguna situación especial que se haya presentado en comunidades. Es el pensamiento articulado desde el conocimiento que se da de las temáticas que se tengan priorizadas en la Policía Nacional, esas cinco temáticas que hablamos. Hablamos de la atención al ciudadano, hablamos de los procedimientos de policía, hablamos del uso de la fuerza, hablamos de la parte de derechos humanos, toda la parte de la alineación, la transversalización de los derechos humanos en cualquier atención del caso, pero también en la generación de esas, en la formación de esas destrezas para poder lograr llegar a articular ese conocimiento, porque el conocimiento se ve desarticulado al momento de dar las asignaturas en la parte curricular, en una parte de la parte curricular, pero ahí llega un momento en el entrenamiento, que es cuando aparece esa palabra entrenamiento, que es donde se articula el conocimiento con el saber hacer. Y el ser, porque viene mucho lo que es el policía, qué es, cómo siente,
cómo dimensiona, cómo ve al otro, cómo respeta al otro, cómo ese ciudadano que está al otro lado es respetado por ese ser hombre y mujer que ve a esa otra persona con el respeto y que lo lleva a atender su caso policial como es. Son esos momentos en que tenemos que preparar a ese policía para atender esos casos, para ser totalmente conocedor de sus elementos y de sus formas que se dan desde los momentos de esa simulación en el entrenamiento, donde esa simulación hace fortalecer porque vamos mejorando la memoria muscular si la requerimos, la memoria verbal, ¿cierto? La memoria del conocimiento, ¿cierto? Esos momentos y es cuando ese currículo, esa parte curricular que hablamos y que es tan fuerte, tiene que estar articulada no solamente en lo teórico, en el conocimiento, sino en todo, en el docente, en nuestras mismas instalaciones y los entornos escolares académicos que hay para el desarrollo de las competencias, pero también de las destrezas, en la articulación de esos lenguajes verbales, no verbales, ¿cierto? De nuestros docentes, en la articulación del ser como ser, pero también del entorno familiar que tiene cada policía para poder lograr que ellos tengan también un cimiento familiar y procedan y tengan una profesión basada en valores, en principios, en los momentos también de, y vuelvo y caigo en ese pensamiento crítico, pero también articulado para poder lograr tener unos altos estándares en el proceder policial. En el desarrollo de esta transformación aparecen nuestros cursos mandatorios, que son estas temáticas que yo ya con las cuales inicié, aparece y va a aparecer todo nuestro centro de estándares en donde el policía, no solo los educadores o este ente educador de la Policía Nacional no va a ser arte y parte de decir yo evalúo y yo genero las competencias, sino que va a tener un validador, ¿sí? Que es un centro de estándares que me va a decir este hombre o mujer que está saliendo para el servicio de policía habiendo culminado su proceso de formación inicial, está preparado o no para los estándares de que yo lo requiero en la calle, lo requiero en el servicio de policía para poder lograr ese desarrollo. Pero a la vez es un proceso que se va a llevar cada periódicamente en la entrenamiento nuevamente y la capacitación en las 5 temáticas, pero también volver periódicamente en un ciclo de mejora a el centro de estándares para estar evaluando permanentemente. Que no solamente sea mi proceso educativo, ¿cierto?, dado, sino que ese momento de verdad de si lo que estamos viendo haciendo en la academia es lo que en realidad el servicio de policía requiere para el momento histórico que esté viviendo el país y la institución. Muchas gracias, General Jacqueline. Muy interesantes sus planteamientos y voy a deconstruir con la siguiente reflexión desde su intervención, que me invita a pensar si un poco el doctor Sanabria nos invitaba a pensar el por qué usted complementa desde su apreciación a pensar en el dónde, en el qué, en el cómo, y nos lo resuelve de una forma muy interesante desde el ámbito axiológico de los principios y los valores, desde también unos ejes muy interesantes, la atención al ciudadano, los procedimientos de policía, el uso de la fuerza, los derechos humanos y todo dentro de esta dinámica de esos cursos mandatorios y por qué no la necesidad de generar unos estándares que permitan dar garantía de los procesos de formación, realmente que aseguren esa apropiación de habilidades y destrezas. General, muchas gracias. Con toda seguridad que sigue nuestra curiosidad sobre esta pregunta, entonces quiero invitar a
el señor comisionado Mesil Marín Aguilar a que también diserte sobre este interrogante. Señor comisionado, ¿cómo considera usted de su experiencia que puede ser el método de entrenamiento policial a emplear en la educación policial de manera que permita asegurar la apropiación de habilidades y destrezas mínimas que debe tener un policía? Comisionado Mesil, creo que está sin audio. No, ya activé el micrófono. Excelente, gracias. Pues, gracias, mi mayor. Decía pues que todo este proceso de reforma de la educación policial en Honduras definitivamente se ha concebido como uno de los pilares que hoy día está sosteniendo y debe darle sostenimiento en el tiempo a todo el proceso de reforma de la Policía Nacional en Honduras. Lógicamente, esto nos ha dejado experiencias en el marco de la construcción y el aseguramiento de este postulado de servicio que debemos darle una nueva identidad profesional a nuestro servidor ya en el día a día, exactamente en el dónde, como lo explicaba mi general Navarro. En ese sentido, la búsqueda de la apropiación de habilidades, destrezas, conocimientos, inicialmente yo tomaría tres grandes dimensiones en las que los enmarcaría. Por un lado, todo el rediseño curricular, que es una nueva política que hemos implementado con esta nueva policía, debe enmarcarse en un perfil profesional genérico. Esto debe tener una mediación técnico, científico, humanística. Por otro lado, este perfil debe estar orientado, lógicamente, a la seguridad y al uso racional de la fuerza, que ha sido mencionado también por otros panelistas. En ese sentido, y uno de los grandes componentes de la reforma nuestra, por un lado es el campo pedagógico, por otro lado es el campo de la administración aplicado a la función de policía. Entonces, esto hoy se ve diagramado en cada uno de los planes de estudio y lógicamente en un proceso escalonado de acuerdo a campos y temas que se definen por las categorías que forman parte de la institución policial. En ese sentido, aunan otras competencias a estos perfiles. Sin embargo, cada día nos damos cuenta en el sentido de la aplicación de la reforma, ya sea por nuestros orígenes, y que esto lógicamente le va a parecer también coincidente, la mayor parte de los cuerpos de policía en Latinoamérica tenemos orígenes de doctrina castrense. En ese sentido, es una lucha entender este no conflicto, pero sí verdaderamente saber que nuestros centros educativos policiales pueden verse desde una perspectiva de universidad y no desde una mirada de cuarteles con otro tipo de entrenamiento, entendiendo que hay grandes diferencias significativas, no solamente por la toma de decisiones, y eso no nos ve el proceso de formación desde una perspectiva de indisciplina, nada que ver, es otro tipo de disciplina, es otro tipo de formación por la toma de decisiones que cada funcionario toma en el día a día. En ese sentido, articular y saltar de un proceso de formación puramente técnico es obligado a articularlo con toda una fundamentación teórica que en el día a día el funcionario, sin importar en qué categoría la institución está, pueda tomar decisiones. En ese dilema es justamente donde hemos sembrado el pilar del proceso de reforma educativa policial y como lo dije y la pregunta también cuestiona bajo qué parámetros o modelo, ya lo expliqué en la segunda interrogante, le hemos apostado a dejar la planificación por objetivos, a dejar aquella formación tradicional de los años 70, 80 y 90, a buscar ese pensamiento crítico reflexivo a través de la dotación y la aplicación de un modelo basado en competencias, asegurando una nueva profesión y una nueva identidad policial.
Y yo terminaría diciendo un par de cosas. Los procesos de reforma van mucho más allá de recibir, será necesario, ejes como la dignificación del servicio, la dotación de una mejora de infraestructura para el servicio y para, puede hacer que también el legislador nos dé una nueva base jurídica policial. Sin embargo, el sustento de los procesos de reforma es apostarle a crear una nueva identidad de servicio en la formación y que lógicamente esto tiene y radica en la búsqueda e implementación de un cambio cultural a lo interno de la institución. A eso le hemos apostado y esta es parte de nuestra experiencia. Así es que me quedaría hasta ahí por el tiempo. Comisionado, muchas gracias. Usted nos invita a unas nuevas reflexiones que son supremamente interesantes en el sentido precisamente de ese proceso histórico que ha tenido la formación de nuestros cuerpos de policía. Además de un poco, se me antoja pensar en la necesidad de entender la educación como una actividad disruptiva, prospectiva, que implica necesariamente el cambio de cultura, como usted bien lo señala, y salir de pronto de esquemas tradicionales, a veces por el origen, a veces por la misma cotidianidad que nos ancla a seguir haciendo lo mismo, sencillamente porque es lo correcto, ha venido funcionando, y involucrar nuevamente, y creo que todos tienen unas coincidencias muy interesantes en relación en la articulación, en los procesos de cambio, en las dinámicas de pensamiento crítico. Le agradezco mucho sus apreciaciones. Entonces, en ese sentido, quiero invitar finalmente para estas preguntas que ya estaban haciendo parte de nuestro webinar, al mayor Francis Albert Cota, para que nos dé sus reflexiones sobre el particular. Mayor, el interrogante es cuál considera desde la perspectiva, desde su experiencia, puede ser el método de entrenamiento policial a emplear en la educación policial de manera que asegure la apropiación de habilidades y destrezas mínimas que debe tener un policía. Gracias, doctor Fernando. El método de entrenamiento policial implica la valorización del conocimiento experiencial, filtrado, depurado por un cuerpo de policías experimentado y dedicado exclusivamente a lo entrenamiento policial, que realiza análisis, crítica y elaboración de procedimientos técnicos guiados por aspectos legales, humanísticos y éticos. Para tanto, es necesario crear un centro de entrenamiento policial enfocado a la educación continua. Debe contar con estaciones de entrenamiento y laboratorios para aplicación de técnicas policiales, acercamiento a personas y vehículos, progresión táctica. Los profesores de este centro preparan los materiales didácticos que se utilizarán en las clases. Se propone sesiones de formación semestrales con dinámicas teóricas y prácticas, prueba de actitud física, tiro policial, defensa policial, en las que todos los agentes policiales están inscritos obligatoriamente y se capacitan y se someten a exámenes finales para su aprobación. Es importante vincular dicha aprobación con el avance profesional y otros aspectos de interés para el policial. Gracias. Mayor, muchas gracias, muy interesante. Creo que para las personas que nos acompañan resulta importante entender que los cuerpos de policía en el mundo sí consideran las dinámicas de cambio, sí consideran que la globalización, que los cambios disruptivos son importantes integrarlos a los procesos de educación para responder a las necesidades de nuestras sociedades.
si bien podemos tener muchas cosas en común en América Latina y el Caribe, también tenemos algunas diferencias de tipo cultural, de tipo histórico, que hacen algunas variaciones. Pero todos ustedes vienen haciendo unas relatorías de aspectos que nos invitan a pensar un poco, y diría yo, esta conferencia, este webinar, no solamente discute la educación policial, está discutiendo la educación en cualquier otro ámbito porque está muy, muy, muy relacionado con otros procesos. Ahora ya la dinámica de la actividad que demanda todo este proceso, hacia dónde va dirigida, en este caso es la policía. Pero ustedes han tocado temas que en cualquier otro foro o espacio educativo, docentes, rectores de instituciones de educación superior, los que están en la comunidad académica intentan resolver, que son desafíos reales en el desarrollo de disciplinas, de profesiones, de oficios, de arte, que tienen que dar garantía y respuesta real a las necesidades sociales. En el ámbito de nosotros, pues la seguridad pública, la seguridad ciudadana, y un poco reflexionando la importancia de todo lo que ustedes han mencionado, porque es que las demandas sociales que enfrentan o que tienen nuestras naciones son muy similares. Entonces uno debería pensar en las coincidencias y, como señalaba la general Jacqueline Navarro, esas mejores prácticas, bueno, realmente lo hicieron todos, esas lecciones aprendidas que pueden ser importantes. El comisionado Mesil Marín nos señalaba en relación al tema de la cooperación y esta integridad, este relacionamiento entre cuerpos de policía que resulta muy interesante. Quiero contarles que están muy activos nuestros participantes en las redes, particularmente donde estamos transmitiendo en vivo. Y hay una pregunta que, a partir de la experiencia que ustedes tienen y de la formación, resultó muy interesante y los invitó a pensar de una manera muy particular a nuestros asistentes. Está el señor Jonathan Mordac y hace la siguiente pregunta. Quiero pedirles el grandísimo favor que en 3 minutos intentemos resolver este interrogante, un poco desde la experiencia, desde las reflexiones que ustedes tienen, desde el involucramiento con la educación, de los mismos aportes que han venido haciendo esta mañana. Y la pregunta dice de la siguiente manera: ¿en qué parte de esas transformaciones se evidencia o se materializa la preparación en salud mental de los uniformados para enfrentar eventos adversos y traumáticos? Entonces, me gustaría comenzar en nuestro panel. Hay psicólogos. Quisiera comenzar por el mayor, Francis Albert. Luego darle el uso de la palabra al doctor John Sanabria. Posterior al comisionado Mesil Marín Aguilar. Y finalizaríamos con nuestra anfitriona, la general Jacqueline. Entonces, adelante, por favor. Si quieren, voy a volver a leer la pregunta para... Normalmente, yo como docente les cuento, a veces cometemos el error o la imprudencia, y nos pasa que lanzamos una pregunta y esperamos la respuesta inmediata. Y lo normal es esperar a que el estudiante o la persona que se interroga pueda reflexionar sobre ella. Entonces, estoy haciendo tiempo. ¿En qué parte de esas transformaciones se evidencia o se materializa la preparación en salud mental de los uniformados para afrontar eventos adversos y temáticos? Mayor. Sí, entonces, esta parte de la formación básica, tenemos una disciplina de psicología aplicada. No es muy, muy fuerte, no es muy buena, y pienso que tenemos que tener un programa especial para atender, recepcionar a los policías en términos de el cuadro del personal de salud mental es muy... Tenemos que avanzar. Pienso que esta
pregunta es fundamental, es muy importante para nuestras policías atentaren más sobre el fenómeno del suicidio en nuestras policías, que es muy común. Entonces, pienso que debemos hacer una formación más densa, más verticalizada en nuestros cursos de formación inicial, también en nuestra formación continua. Pienso que es una posibilidad. Mayor, muchas gracias. Muy, muy amable. Entonces, doctor Sanabria, tenga usted la gentileza de darnos su opinión al respecto sobre este interrogante. La pregunta es precisa y va al grano en una debilidad que entiendo que tiene nuestra formación. Hablo en carácter de la formación universitaria que damos aquí en Puerto Rico. La secuencia curricular que nosotros presentamos incluye cursos de intervención con poblaciones especiales y de intervención con personas con crisis de salud mental, pero están hablando del policía como profesional atendiendo a otras personas con problemas de salud mental. No se refieren al policía como una persona con emociones, con familia, con situaciones. Y en ese sentido, el currículo no incluye eso. Lo más cercano que nosotros tenemos es una clase de bienestar que es holística y habla de nutrición, ejercicio, balance entre descanso, trabajo, pero no hay un enfoque a la salud mental del policía, desafortunadamente. Por eso la pregunta va directo al grano y me parece bien importante. Desafortunadamente, por lo menos acá en Puerto Rico, no lo estamos trabajando desde el currículo. Se trabaja como un asunto de recursos humanos que le corresponde ya a la institución trabajarlo. No es parte de la formación. No estoy diciendo que esté bien, no lo estoy justificando, estoy describiendo la situación, que son dos cosas diferentes. Definitivamente es fundamental y vemos que cada día, por lo menos en Estados Unidos y en Puerto Rico, son más las muertes de policías por suicidio que por intervenciones en el servicio, y es algo que se debe atender. Tristemente, la respuesta es no se ve reflejado. Si respondo la pregunta directamente, no se ve reflejado y lo estamos trabajando como un asunto de recursos humanos de la institución, no de la formación profesional. Doctor Sanabria, muchas gracias. Gracias por su sinceridad, su honestidad frente al tema. Creo que nuestro público lo agradece. Y pues escuchemos entonces al señor comisionado Mesín Marín Aguilar. Comisionado, la reflexión frente a este interrogante, ¿qué nos puede usted compartir? Sí, la interrogante, pues destacar por un lado la importancia que tiene en los procesos de formación y también va al servicio. ¿Qué es lo que hemos hecho? En el proceso de reorganización del sistema educativo policial, en la estructura organizacional, por un lado, superamos una situación que tenía la educación policial. Tenía dos cabezas que automáticamente tenían una bicefalía, porque un oficial de policía fungía como rector de la universidad y el otro como director nacional de educación policial. En el proceso de reforma queda una sola instancia rectoral dirigiendo las y de forma paralela también funge como el representante rector de la educación policial, educación superior. El proceso de reorganización nos llevó a cabo tomar en cuenta este factor en el que día a día los policías pasan por procesos traumáticos en el servicio. Le dimos vida a una vicerrectoría que tiene que ver exclusivamente con el campo de vinculación y la búsqueda de cultura ciudadana, que tiene dos perspectivas. Por un lado, tiene una dirección de investigación para hacer aquellos procesos de investigación aplicada que nos retroalimenten a la institución. Y por otro, una dirección que tiene que ver con todo un equipo de psicólogos para atender aquellos asuntos de extensión y vinculación y captar este tema de salud mental.
y ese es uno de los componentes estructurales del sistema. Sin embargo, hemos desarrollado otras herramientas, que ya lo había mencionado, es tener el centro de lecciones aprendidas y que en cada centro educativo que funge o que trabaja en cada una de las direcciones operativas de la policía, hemos creado una institución que da estos procesos de certificación y que colecta la demanda del servicio en cada una de las escuelas en las direcciones nacionales de la policía. Pero esto no se queda hasta ahí, porque sale del sistema vía documentación del Centro de Lecciones Aprendidas y sube al siguiente nivel. Esto se enmarca lógicamente en una política de dignificación del servicio, porque sube esto a la dirección de bienestar social de la Policía Nacional. Es donde un cuerpo de psicólogos atienden de forma permanente, sistemática, aquellos procesos traumáticos en los que nuestros funcionarios se han visto envueltos. Por un lado, es prácticamente una mirada y es una respuesta desde el interior de la institución con miras a la protección y mejorar el servicio de nuestros funcionarios. No tenemos, como lo menciona el doctor Sanabria también en su participación, servir Comisionado Mesilmani, no tengo retornos. Hola. Ahora sí, creo que es algún tema de la velocidad de tema del internet. Qué pena lo interrumpí. Hubo un espacio donde no lo escuchamos con claridad. Tal vez los últimos 30 segundos. Ok, bueno, les decía que prácticamente lo que hemos creado es una mirada en el marco de una línea de dignificación del policía y su vida mientras dure su carrera en la institución. En ese sentido, toda la estructura, desde el nivel táctico, operativo, sube a través de la colección de las unidades del Centro de Lecciones Aprendidas, que lo hemos diseminado hoy en cada centro educativo, y estos casos suben a la Dirección de Bienestar Social de la Policía Nacional para que sean atendidos de forma pues, sistemática ahí. Esa es una mirada muy interna en beneficio de nuestros funcionarios. No tenemos servicios para la población, pero sí para los familiares de los policías víctimas de algún delito o aquellos que fallecen en cumplimiento del deber. Esta misma Dirección de Bienestar de la Policía pues atiende de forma inmediata estos casos. Sería la experiencia nuestra desde el sistema atendiendo estos procesos traumáticos que tienen que ver con el ejercicio de la función de policía al servicio de la sociedad. Comisionado Mesín Marina Aguilar, muchas gracias. Entonces, para finalizar esta, el resolverle este interrogante a uno de nuestros asistentes a este Facebook Live, a este encuentro sincrónico. General Jacqueline Navarro, ¿tuviera usted la gentileza, por favor, de darnos su apreciación frente a este interrogante? Gracias. Bueno, Fernando, dale respuesta a Jonathan, que identifica precisamente una preocupación, no solamente de la Policía Nacional de Colombia, sino por lo que veo de todas las policías en torno a que nosotros ya identificamos esa necesidad precisamente en todo el desarrollo de esa transformación. Contar un poco lo que se ha venido haciendo, que es nuestra institución cumple con los parámetros que se han dado por el Gobierno Nacional en tener un programa de salud mental en lo que están inmersos tanto nuestros policías como las familias de nuestros policías, que va en desarrollo, que se está fortaleciendo, que cada día lo necesitamos más fuerte. Se viene trabajando desde el entrenamiento en el sistema táctico para generar estos momentos.
toda esa posibilidad de mejora permanente para poder ser cada día más fuertes en el tema. Programas, tenemos programas de apoyo psicosocial. Escuchaba la Dirección de Bienestar Social, que lo hablaban desde la Policía de Honduras. Nosotros también tenemos una dirección que maneja todo lo que es los programas de apoyo psicosocial, tanto para el policía como para nuestras familias. Precisamente por esa preocupación que se ha tenido en el tema y esa identificación de cada día fortalecer el tema de la parte mental de nuestros policías después de sus momentos adversos en el servicio de policía, se está trabajando en la creación de unos laboratorios de resiliencia que están siendo ya organizados con aporte de la Embajada de Estados Unidos y INL en tres ciudades que se están definiendo para el inicio, precisamente con el propósito de realizar, generar cada día elementos más fuertes para nuestros policías y para la atención. Pero en todo el proceso de transformación va a aparecer la gran jefatura de capital humano. Esa gran jefatura lo que va a obedecer es precisamente a esa necesidad de gestionar el ser, no solamente el servicio de policía, sino el ser desde los policías que integran a la institución y sus familias, donde va a tener el gran componente de esa articulación de la Dirección de Sanidad de la Policía, de la Dirección de Bienestar Social, de la Dirección de Educación y de la Dirección de Incorporación desde el momento en que el policía se incorpora. Empecé al revés, pero es más o menos eso. Eso va a llevar a que gestionemos cada día esa identificación de esa necesidad de fortalecer esto que Jonathan nos está preguntando, y eso es parte de esas necesidades que hemos identificado para poder lograr fortalecerlas. En eso vamos, con mucha preocupación como mis antecesores, porque es parte de lo que tenemos y que estamos viviendo con estas nuevas generaciones, y de fortalecer cada día, solamente al policía, sino a sus familias también, para que ellos sean poco esencial también del desarrollo de esa salud mental en cada hombre y mujer. Muchas gracias, General Jacqueline. Creo que Jonathan pudo tener un panorama de lo que está pasando en los cuerpos de policía de América, las coincidencias frente a un desafío que es permanente para todos. Y ya para finalizar, haciendo un cierre temático de lo que ha sido esta webinar de la transformación de la educación policial para el cambio, donde era importante para nosotros referenciar o hacer reflexiones especiales sobre las experiencias que han sido significativas en los diferentes cuerpos de policía, sobre esas mismas dinámicas de transformación educativa para el desarrollo de la profesión de policía. Puedo hacer algunas afirmaciones porque siempre las conclusiones van a ser de tipo individual, cada uno de nosotros frente a las percepciones que de los diferentes ponentes vamos haciendo nuestra propia deconstrucción de sus planteamientos, lo contrastamos con nuestra realidad y podemos decir yo me quedo con esto o esto no resulta tan significativo o más bien significante, pero sí empiezan a haber algunas circunstancias que son bien interesantes de reflexionar. Hay una necesidad de transformación en las sociedades actuales. Nuestras sociedades tienen algunos elementos que son homogéneos. Estamos en procesos de cambio, cambios que a veces son disruptivos, una interrupción súbita de la realidad social de un país obliga a sus instituciones y particularmente a los cuerpos de policía a desarrollar nuevas dinámicas para enfrentar la realidad. Es una necesidad el estar pensando en prospectiva y nada más prospectivo que la educación, porque los resultados son a largo plazo, fundamental, y todos han coincidido en la dinámica y la necesidad de la gestión del conocimiento, de la articulación y la formación en pensamiento crítico, ¿por qué no pensamiento analítico, pensamiento propositivo, para que el hombre y la mujer policía tenga la capacidad de reflexionar, de actuar en un marco legal, en un marco social, en un marco humanístico,
y fundamental, o que quisiera que en nuestro auditorio se quedara con la idea de la necesidad y la praxis que se está haciendo en nuestras latitudes, en nuestras naciones, sobre la dinámica de construcción de conocimiento. Todo ello orientado al desarrollo de esas nuevas competencias que van a permitir transformar e influenciar sobre la realidad de nuestras naciones. Entonces, la generación de habilidades, de destrezas, de actitudes, desde el entrenamiento, desde la capacitación, de procesos sistemáticos, envolventes, convergentes, que nos tienen en medio de una sociedad del conocimiento, una sociedad absolutamente conectada. Estamos atravesando esta cuarta revolución industrial. Hoy la tecnología es un elemento que ayuda a la ciudadanía a hacer seguimiento y control, y nos obliga a nosotros a pensar y a reflexionar sobre cómo apropiar las tecnologías para nuestros procesos de formación frente a fenómenos de nuevas ciudadanías, de nuevos comportamientos sociales que hacen que nuestros cuerpos de policía tengan que innovar y repensar orígenes de nuestras técnicas, de nuestros métodos. ¿Por qué no responder a los nuevos desafíos de las legislaciones que tenemos en nuestras naciones, algunas similares, otras no, pero con una constante que es la prevención del delito, el dotar al hombre y la mujer policía de cada cuerpo de los medios, modos, para que logre hacerlo con efectividad, particularmente para conservar ese orden social, esa dinámica de convivencia y seguridad, de garantizar derechos y libertades y cumplir también por parte del ciudadano los deberes y obligaciones que tiene, pero bajo el imperio y el amparo de la ley, de nuestras constituciones, de lo que la sociedad del conocimiento y el desarrollo de 2000 años de cultura occidental nos dice que es el deber ser, pensando otra vez sobre lo ético, sobre el enfoque humanístico que se debe dar a la formación, con propósito, con mirada, vuelvo e insisto, hacia el futuro. Quiero agradecer la oportunidad de haber podido escucharles a todos y cada uno de ustedes. Gracias a mi general Jacqueline Navarro por este espacio, al doctor John Jairo Sanabria Rodríguez por su gentileza. Me tengo que despedir al comisionado Mesil Marina Aguilar Amaya, muchas gracias, y al mayor Francis Albert Cota, y pues dejarlos aquí para que mi general Jacqueline nos brinde unas palabras de despedida y de cierre para los panelistas, mi general, y para todas las personas que están conectadas en esta webinar y en Facebook Live. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, doctor Fernando, por moderar este momento y darnos la posibilidad de participar, ¿cierto?, de entregar parte de lo que se está trabajando. Agradecerles al licenciado John Sanabria, al comisionado Michelle Aguilar, al director, al mayor también, Francis Cota. Agradecerles por este momento académico. Creo que tomamos muchos elementos, se lleva palabras muy importantes. Me llevo una palabra: menos es más. Me llevo momentos, la creación de sitios especiales para poder entrenar y dar esas estrategias, esas destrezas de nuestros policías, todo ese aporte que hay, y todos pensando en lo mismo, todos pensando en cómo mejoramos la formación, la capacitación y el entrenamiento de nuestros policías para poder lograr ser más eficientes, más eficaces en nuestro servicio de policía, en la necesidad que tiene la comunidad, la sociedad, el mundo, el país, de policías cada día más profesionales, y estamos pensando en eso. Empecé cuando inicié diciendo, la transformación no es solamente decir, hoy nos estamos transformando. La educación policial en cualquier país está transformando permanentemente en esos procesos de evaluación,
de currículum en la evaluación permanente de los grupos que van saliendo, en retroalimentarnos de las situaciones que están ocurriendo, que nos llevan cada día a estar reformando nuestros procesos académicos para no ser inferiores a los retos que tenemos en cada país. Y una policía que no se vaya reformulando, transformando con todos los retos sociales que hay y culturales, pues no estaríamos en nada. Tenemos retos importantes. Tenemos en manos, en hombros de nosotros, una responsabilidad grandísima, que es la formación de esas nuevas generaciones, de esos nuevos policías. Esos policías vienen con muchas ilusiones, con muchas expectativas de poder servirle a un país, de servirle a la comunidad, de servirle a la sociedad, y tenemos que darle los elementos esenciales para que lo puedan salir a hacer de verdad, representando a esa sociedad, representando a este país, con todos los conocimientos, ese profesionalismo que caracteriza, esa vocación que caracteriza cada policía, en lograr entregar lo mejor como ser humano, como policía, a cada una de las instituciones. Les agradezco de parte de nuestra institución, de la Policía Nacional de Colombia, del señor director general de la policía, el señor general Jorge Luis Vargas Valencia, de los 172 mil policías, pero también de todos los colombianos, por el aporte significativo en este evento para poder seguir transformando nuestra institución y lograr no ser inferiores a los retos que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima oportunidad. Buen día.